5, 4, 3, 2, 1. La fiebre te encendía. Oye, en lo que comienza la fiebre, yo voy a montarla en la grande 1030. Ando en la chinita, bien cuidado. Corriendo ante evoluciones por minuto. Acelero el evolucho bien mal criado. The show, mi revolución es minuto. Ando en la chinita, bien cuidado. Corriendo ante evoluciones por minuto. Acelero el evolucho bien mal criado. The show, mi revolución es minuto. Con dos salitas de turbo, lo sigo paseando. El evolucho lo deja babeando, marcando 9 segundos de calle. No saben que este carro está de calle. ¡Falco! Lo dejo missing, missing. Tú sabes, este carro está de magazine. Arrancando, no me salgo el carril. Se dan pasos que vengo como un sí. Ando en la chivita, bien cuidado. Corriendo a una evolución en por minuto. Acelero el evolucho bien mal criado. The show, mi revolución en minuto. Ando en la chivita, bien cuidado. Corriendo a una evolución en por minuto. Acelero el evolucho bien mal criado. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, querida fanaticada. Bienvenidos, bienvenidos una vez más a este tu programa de todos los sábados, Revoluciones por Minuto, cuando hoy estamos revolucionando el mundo. Bueno, muy buenas tardes, Paquito. Buenas tardes, Marta. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Felicidades, lo sé todo. Felicidades. Muy bien, muy bien. Buenas tardes. Bueno, y demos la bienvenida aquí a Luis Felipe, que está en el día de hoy. Un aplauso para él. Nos está acompañando. Muy buenas tardes, muy buenas tardes. ¿Eh? ¿Ah? Aquí de vuelta. Nos escuchamos bien. Parece que no pague las cuentas. Estamos bien, sí. ¿Y Don Bombi? Ah, Bombi está de película. De película. Hoy está firmando el cuarto 236. Se está firmando hoy. Así es que tenemos pues a nuestro amigo Bombi. Lo vamos a ver en la pantalla grande uno de estos días por ahí. Luis Felipe, tú que estás trabajando con el show, déjame decirte que va viento en popa, ¿eh? Cuéntanos. No, estaba pensando que cómo va a caber la cabeza de Bombi en la película. No, digo, la cara de él en la película. Bombi, no estás escuchando, dame una llamada. Qué gracioso, deja que te escuche, que te va a romper las patas. Amigo. La pantalla será lo suficientemente grande. Eso lo dice. Caramba, caramba. Bueno, estoy contento, estoy de vuelta. Voy a estar en el programa de ahora en adelante, así que... Así que bienvenido, vamos a darle la bienvenida a Luis Felipe en el día de hoy, así sí, es que... Con mi humor sarcástico. Sí, no, pero yo le tumbo rapidito, porque aquí no hay sarcasmo más que yo. No hay más nadie sarcástica, ¿verdad que sí? Exacto. Y como se ponga sarcástico, lo ponemos en la línea. Ay, sí, Pablito. Paquito. En la línea. My goodness, no. Pero bienvenido, Luis Felipe, gracias, así que... Gracias, gracias, gracias. Ya saben... El programa se llama Revoluciones por Minuto. Ajá. Y aquí venimos a hablar sobre el deporte de la aceleración. A todos aquellos que nos quieren ver después del programa o durante el programa, okay, nos pueden ver en radiorpm.com. Uh-huh. Entran a la página nueva que terminamos hace una semana de Radio RPM y tiene unas aplicaciones muy bonitas donde pueden ver el programa en vivo directamente. Ahora, en este mismo momento, tocan y lo ven en vivo. Claro. O después que el programa se acaba, pueden irlo a ver a YouTube. Ah, qué bien. Y fíjate, si siguen buscando en la página, verán los actores y las actrices que y los operadores que están en el programa. Y en el futuro, pues, pondremos unas cositas más interesantes sobre la gente para que conozcan qué representa cada persona en el programa. Qué bueno. Y si siguen bajando, verán que hay una forma de que nos pueden mandar email. Y pueden ver a Paquito. Nos pueden mandar email y pueden también... a buscar el número, si no lo saben de memoria, pues llamar por teléfono y comunicarse con nosotros. Y más abajito de eso están todos los grandes auspiciadores que hacen este programa posible. Y le queremos dar las gracias porque ellos han estado durante tantos años, 12 años ya, ¿verdad? Ya, sí. 12 años han estado cooperando y permitiendo a nosotros, pues, hablar con ustedes durante esta hora. Ser parte ya de la vida cotidiana de todos nuestros radioescuchas, ¿verdad? Sí. Y pues ya tú sabes que aquí estamos a la orden. Y que se sepa. Oye, Bombi, Bombi, mira. No me cambie la bombilla. perdóname, Luis, es que siempre estoy acostumbrada como... Pero mira, fíjate que yo quiero, antes que nos vayamos a comerciales, ¿verdad? Ajá. Y que digamos lo que vamos a tener en el día de hoy, quiero darle las gracias a todo
ese público que me envió felicitaciones a toda mi familia. Fíjate, y más de 500 posts felicitándome en mi día de mi cumpleaños ayer. Yo les doy las gracias. Me siento muy querida por todos ustedes, así es que ustedes no saben que me hicieron el día. Ah, yo mandé como 100. Mentiroso. Gracias. No voy a decir cuánto. Yo sé que tú estás esperando eso, pero no, güey. Pues, ¿qué tenemos hoy? ¿Qué tenemos? Bueno, sí, fíjate que en el día de hoy vamos a estar hablando de lo que está pasando hoy, algo muy grande que el público está esperando. ¿Mm? Es ese gran match entre Boris Rojas y Abel Performance. ¿Cuándo es eso? Hoy en Lakeland. Ah, ¿hoy? Sí, hoy en Lakeland. También te tengo lo que está pasando en el Orlando SpeedWorld, que te tengo por ahí, uh-huh, el flyer. Vamos a hablar y vamos a tener hoy una fémina hablando con nosotros, y no te voy a decir el nombre porque lo voy a dejar ahí, comiéndose las uñas, porque tenemos una fémina, vamos a entrevistar una fémina. También tenemos entrevistas con los corredores, también vamos a tener, tú vas a estar hablando de este gran escándalo. ¿Yo? De la Volkswagen, que nos afecta a todos y me está afectando a mí ahora mismo y no tengo un Volkswagen. Okay. No, afectar a todos. También tenemos también ese gran escándalo del Papa. Oye, también tenemos que hablar del Papa también, pero no de la General Motors. Ah, ok. También vamos a hablar de eso. Y vamos a hablar de los eventos que se aproximan, que ya todos nuestros corredores están poniendo ya, ¿verdad? Están arreglando sus máquinas y dejando las listas para este grande, dos eventos que se aproximan en la pista de Orlando SpeedWorld, que van a dejar a todo el mundo con la boca abierta. Recibí un mensaje de texto. Sí. Me preguntan cuánto es la potencia. ¿Cuánto? ¿La potencia de quién? 50,000 vatios de pura fiebre todos los sábados aquí en la grande 1030. Ah, pues, oye, y recuerda, para entrar ahí doble turbo. Claro que sí. Doble turbo. Bueno, claro que sí. Yo me doy así en el pecho porque tenemos 50,000 vatios de pura fiebre. Y estamos aquí todos los sábados de 1 a 2 de la tarde trayéndole un poquito de lo que a usted le gusta, la fiebre, lo que acontece allá afuera. La que sí se escucha. Y la que llega al pueblo. Sí, esta se escucha. Sí? La se grande acabó la salpicadera. Se acabó. Y están temblando. Bueno, señoras y señores, lo que vamos a hacer es que vamos a un corte comercial. Regresamos en breve, no lo quites. Estás escuchando Revolución por Minuto, este que te saluda Don Omar, Marta y Combi, sigue en sintonía. Ya llegó el que tanto esperaba, Street Legal Wet Tire Shine, el que no salpica tu carro. Pasaste horas lavando tu carro y quieres darle ese brillo espectacular a tu goma, le echas un tire shine cualquiera y viene, sale y al ratito ya está todo salpicado. Pues mira, se acabó la salpicaera. Llegó el mejor, el que más brilla y no salpica tu carro. Street Legal Wet Tire Shine. Pídalo en tu tienda favorita. El de la lata negra, el wet, el que no salpica, garantizado. Street Legal Wet llegó para quedarse. ¿Sabes qué? Ya es el número uno. Recuerda pedir el que no salpica, Street Legal Wet, y la competencia lo sabe y están temblando. Al Pizza no solo tiene la más famosa y auténtica pizza estilo New York, sino que también preparan sabrosos sándwiches y calzones. También puede hacer su orden por teléfono. Llame a Rubén al 407-935-0063. Localizado en el 1107 Bryan Street, en Kissimmee, donde le darán el servicio que los han hecho famosos. Iturrino Photo Studio, sus fotógrafos profesionales para bodas, ocasiones especiales y todo tipo de actividad. Se producen portfolios de modelos y calendarios. Para precios competitivos, favor llamar al 407-694-2654. Contamos con artistas gráficos para diseñar tarjetas de presentación, flyers de actividades, promociones y mucho más. 407-694-2654. Iturrino.com. Les habla Miguel Cotto, no se retiren, que están escuchando Revoluciones por Minuto. Dímelo, mi gente, este es Gianni Campis y están sintonizándose con Revoluciones por Minuto. Suban, Radio RPM, lo que acaba de empezar.
Muy buenas tardes, querida fanaticada. Bienvenidos una vez más a este tu programa de todos los sábados, Revoluciones por Minuto. Y hoy aquí en los controles, Paquito, y aquí acompañándome en el día de hoy, Luis Felipe, con su sabor con la sarpica. Bueno, en el día de hoy, Luis Felipe, hoy tenemos algo aquí. Está en Orlando Speed World, hoy 26, tenemos... Hoy tenemos el día 26 en Orlando Speedway. En inglés. Tenemos el concurso de puntos de la NHRA. Oh, qué good. Y es el final de los puntos también. Ah, qué bien. Yo espero que no llueva hoy. Concho. Las puertas abren a las 2 de la tarde, en cuanto terminemos el programa. Y los time trials son para Dragster, Pro, Super Pro, Lunar Street, Pro Cycle y Sportman. Ok. Dice que las eliminatorias serán después de las pruebas. Perdóname, estoy pensando en inglés. Ok, ¿y qué tenemos? Y el combate final. Eso es en Lakeland. Ok, en Lakeland, hoy 26 en el Lakeland. Delirium en contra del Scorpion Racing. Okay. Borre Rojas contra Aver Performance. Eso va a ser un match. Ok. Y yo sé a quién yo voy. Pero no lo digas. Paquito, Boris o Abel Performance. Yo sé a quién yo voy. Boris o Abel. No, vamos a poner una encuesta hoy rápido porque la queremos. Vamos a hacer la línea por si la gente no sabe. Claro que sí. La tiene. Es el 407-260-0000. Con 50,000 vatios de pura fiebre. Eso dice aquí al final del fray que dice que hay un braquete para las motos. Braquete, Luis Felipe. Ah, perdón, pensé que era en español. Perdóname. Y mira el logo de Racing Sing. Está ahí, mira, qué bien. Así es que, ya tú sabes. El logo de Revoluciones por Minuto. Hay que darle el logo nuevo. No sé si han visto el logo nuevo de Revoluciones por Minuto. Ah, bueno. Sí, hicimos un logo nuevo. Va encendido. Sí. Vamos encendido. Es una sierra que corta con fuego. Sí. Ay, no hables de sierra. ¿Qué más? Eso es hoy, señoras y señores. Así que todos los caminos indican a Lakeland en el día de hoy. Ese gran enfrentamiento de nuestro amigo Boris Rojas contra Abel Performance. Vamos a ver a quién usted va a vote. Mire, por favor, vamos a encender esas líneas. No importa el que gane, eso no se va a terminar ahí. Claro que no, ¿verdad? No. Que sí. Lo vamos a ver en otra pista, sí, corriendo no los va dos a terminar juntos. Ahí. Eso no va a terminar. Sí, en la semana pasada, fíjate, tenemos los dos bandos, ¿verdad? Tenemos gente de los dos bandos. Unos que van a Boris, otros que van a Bell Performance. Son dos grandes corredores que tienen una astucia detrás del volante. Así es que vamos a ver, hoy se ve eso allí en la pista de Lakeland, y vamos a ver si Calabazo nos da una llamadita y nos indica cómo está por allí el ambiente. Sí, porque yo sé que Boris no va a llamar al programa porque debe estar muy ocupado ahora mismo. Bueno, ¿quién apretando, sabe? Apretando, aflojando, apretando, aflojando. No, quién sabe. Así que vamos a ver. Y amolándose las uñas. Vamos a ver. Pero, Luis Felipe, en el día de hoy, pues... No. No, monjemos la mano, que eso es así. Eso de allá. Tenemos la primera llamada del día. ¿Sí? Bueno, pues vamos a tomarla. Adelante, estás en el aire. Buenas tardes. Buenas tardes, Deme, ¿cómo estás por ahí? Felicidades, todas esas primaveras. Saludos a don Luis, ¿cómo está usted? Muy bien. Oye, lo pusiste a reírse ahí, pero ¿por qué demencia? ¿Por qué tú me haces eso? Adiós, porque tenemos al loco de la fiebre, al demencia, y tenemos al Mr. Sarcasm on the radio. Mister... ¿Qué más tú quieres? Tienes lo mejor de los dos mundos, tienes demencia con sarcasmo. ¿Verdad que sí? Tremendo. Bueno, demencia, muchas gracias. Pues yo estoy muy contenta porque ya pasó mi cumpleaños. No, pero déjame decirte que la pasé muy bien. Y bueno, el Facebook, tenemos que empezar a borrar 500 posts que tengo allí. Que todo lo que yo había puesto se fue al final. Ahora se te pone lenta la página. Sí. Así es que yo estoy muy contenta y muy agradecida de toda esa fanaticada que me quiere. ¡Ay, qué bochiche! No, y fíjate, tuve gente que me felicitó de Aruba,
de California. Vamos, de todo el mundo. Que me llamaron. Bueno, usted, yo te lo digo. Nacional y mundial, acuérdese de eso. Somos los primeros en esto y por nada tenemos 12 años en el aire. A eso. Bueno, de mesa, ¿qué nos tienes? Bueno, ¿qué no tengo? Primero que nada, voy a Boris. Ah. Ah. Una Boris, apúntate ahí, apunta ahí, una Boris, a Boris Rojas. Este vale por dos porque Nidia también va a Boris. Ah, pues ponle ahí. Ahora mismo está en Puerto Rico manejando, te iba a llamar para decírtelo, pero me la encargó que te la apuntara. Lo siento, tienen que estar presentes para poder participar. Rapidito de mesa. Ok, esta semana pues el mundo del box pues está bastante emocionante. Como dije la semana pasada, que se me olvidó pues lo del resultado de la pelea de Rocky y Salido. Yo pensé que estaba hablando de Bobby. Bobby, tranquilo, Bobby. Sí, sí. Pues Rocky Martínez y Orlando Salido tuvieron una espectacular pelea. Muchos dicen que la pelea fue robada. Yo la vi que Rocky la ganó por un margen escaso, un par de puntos. Uh-huh. Ese knockdown que hubo, que le contaron a Rocky, no debió ser un knockdown porque claramente todo el mundo vio que eso fue un tropezón. Y claramente se vio el knockdown que Rocky le dio a Salido, que eso no hay que preguntárselo a nadie. Okay. So, para los haters que están por ahí diciendo que Rocky no gana esa pelea, pues mire, señor, vea bien la pelea, que 7,000 puños a los guantes y a los brazos no cuentan. Lo que cuentan son lo que se dan al cuerpo y a la cabeza y a la cara. Ok. Entonces, por el otro lado, tenemos a Mr. Margarito, que el hombre parece que está finchado y está pelado y quiere una tercera pelea con Cotto a como de lugar. Para empezar, le está llorando al hombre, al primero que le está llorando es a Bob Arum, y ya Bob Arum no quiere saber de Cotto, so está llorando en la dirección, no tiene que llorar. Okay, so, ya eso te quedó grande. Esta noche, por la cadena NBC, vamos a tener una gran pelea. So, a todos los fiebrus que no van para la calle hoy, y no van para, bueno, no pueden salir por una razón u otra, en la cadena NBC van a tener una gran pelea de peso completo, que hace 30 años no se ve un campeonato mundial por televisión de cable libre, you know, siempre ha sido por pay-per-view o por otra forma, pues esta vez va a ser por, you know, National TV. Uh-huh. Este señor tiene 33 knockouts en 33 peleas, 0 derrotas, y se está enfrentando a un rival de bastante calibre también. De Deontay Wilder, que le dicen el Bronx Bomber. All right. Se enfrenta a John Dubas. Este señor es de allá del otro lado del mundo, es europeo. No tengo bien la información, pero se me fue la compu al otro lado. Pero que, okay, ahora me subió. Mira, Deontay Wilder tiene 34-0-0. O sea, 34 knockouts corridos. Y Jonathan Dumas tiene 32-2-0. So, ahí se las dejo para esta noche para que breguen con esa. Muchas Fuera gracias. De eso, lo hice cortito esta semana porque ya me regañaron la otra vez. Es que la otra vez la pasada tenía mucha información. Está muy bien. No te preocupes. Alrighty, pero... Ok, lo importante es que esta noche vas... A Boris Rojas, ya llevas Entonces, a Boris. Voy a Boris Rojas, pero... ¿Pero qué? Mi demencia radar está indicándome que hay un 50 y un 60% de lluvia para esta tarde. So, esperamos que no sea cajera de aquí. Ok. Pero si el divino creador así lo permite, ajá, tendremos pista, voy a Boris, pago doble. Okay, okay, bueno, vale. Pues vamos y a ver. Págame la renta porque nosotros somos los dueños de esto. Gracias, Demencia. Nos vemos, bendiciones, saludos a toda la gente de afuera. Quiero que todo el mundo me haga un gran favor. Sí. Todos los fiebrus se unan en oración conmigo para nuestro gran amigo el taxi, que él está convaleciendo, tiene un pequeño percance de salud. Estuve hablando con él durante la semana. Me dice que hasta se está pensando en quitar. Yo le dije, ¿cómo tú te vas a quitar de algo que tanto te gusta? Uh-huh. Pero no voy a abundar mucho en eso, pero solamente quiero que le pida muchas oraciones para él.
que en este momento, pues, puede, hoy es él, mañana puedo ser yo, puede ser tú, puede ser cualquiera del ámbito. Por favor, muchas oraciones para el Taxi Racing. Los quiero. Y Tito, salte del baúl, que te estoy viendo, salte del baúl. Mira, y yo también quiero enviarle felicitaciones también a y darle las gracias al Taxi, que me llamó personalmente ayer y me felicitó en el día de mi cumpleaños, así es que lo queremos mucho. Vamos a tomar la próxima llamada. Adelante. Adelante, estás en el aire. Hello. Cholo, ¿cómo estás? Se pueden poner dos. Ya tú sabes. Ok. Mira, para demencia, Mayweather tiene 49-0 y ya ganó corriendo. Que no preocupen. Te está escuchando, él te está escuchando, definitivamente. Mira, yo voy a ver que firman a ver el bisexual y pago doble. Ah, okay, okay. Y eso que Abel no va a guiar el carro, porque si Abel guía el carro, bendito, tiene a Bori, a palo limpio, muchacho. En cuanto agarro Bori, se monta y se para el lobby a Abel, eso es un jalón que le damos. Imagínate que la otra vez hicimos aceituna con Blacao. Okay. Pero nada más de por aquí, ya tú sabes, ahí vamos a ver si se va a ver el ventito, porque estoy viendo ahí, parlando ahí, una actividad que hay de los boricuas. Aquí hay el tío con el uniforme de MS, el duro de Puerto Rico, aunque le hice un poco de trampa a Lucimar allá arriba en la carrera de arco, pero eso es el problema. Ahora, right, pero lo importante es que vas a quien vas a ver. Ponte ahí, apunta ahí, porque ya Boris tiene hasta el momento tiene 3 y Abel tiene 1. No, Abel tiene 3 porque yo voy por 3. Ah, ok. No, don't cheat, Luis. No, no, que él no va por 3 nada. Es Boris tiene 3 y Abel tiene 1. No le sigas a Cholo. Cholo está votando por toda la familia. Jesus. No way. Bueno, tenemos esa gran encuesta en el día de hoy, así que llama, opina 407-260-0000. Bueno, Cholo, pues ya sabemos que vas a ver performance. Pero Marta, quiero dar un poco de cuerda ahí a Maitec. Okay. A Iván, oye, los cogió el Chapulín y los tiene apretando y aflojando. Déjame decirte que hicieron un buen tiempo y felicitaciones para Chapulín, ya lo hice la semana pasada, pero que está dándole tan duro, duro. Tan duro. Claro que sí. Muy duro. Mira, a la gente que no se conformaron con los pases que dio la Yariel allá arriba de 7-0 y acá 7-0-3, aguántense en los cinturones que ahora venimos más duro. Y a Boris que prepare el Frederick Back ese que era el macho y todavía no se ha dado. Bueno, pero se va a dar hoy, ¿qué tú crees? Con la Yariel y que te vamos a dar un clase jalón. Hoy se dan muchas cosas, ¿ok? Mira, y yo sé que Boris, hay muchas, se están yendo unos cuantos para allá que se está seteando ahí unos carritos, metiéndole unos deditos, pero la Yariel está ahí y a ver, performan para los rotores. Bueno, pues vamos a ver. Mira lo que te voy a decir. Dale. La Yariel es para un tuyo y sí, que él está metiéndole los dedos. Ajá. ¿Ha dicho nombre yo? No. Bueno, pues, a ver, se encarga de los matos con el muchacho, ya tú sabes. Boris, pero te quiero. No me mire mal en la pista cuando me vea, socio. No lo va a hacer porque Boris es muy contento. Mira, se pierde ayer para las carreras de Orlando, que venimos a hacer nuevos números. Y ya tú sabes, supuestamente el humilde va para allá, pero yo no soy muy amable el humilde. Ya no sé si más que ya. Bueno, pero acuérdate que hay que ser lineal en este mundo, Chololito. ¿Lineal? Tú sabes, irse uno en la línea, no importa. Como yo, balanceada. Ah, ok. Gracias. Las líneas mías son viradas. Gracias, Cholo. Son los mismos mecánicos y los mismos programadores. Tú eres bien controversial, men. Eso es así, olvídate de eso. El que se pique, el que se eche agua. Muchas gracias. Te queremos mucho. Okay. Muchas gracias por llamar. Gracias por llamar. Próxima llamada, adelante. Buenas tardes, Bombi. Buenas tardes. Bueno, Bombi, cuéntanos un poquito que estás ahí en la película Room 236. Y bueno, te vamos a ver en la pantalla grande pronto. Bueno, pronto. Saludos a todas las fanaticadas. Saludos a ustedes.
Saludo a toda la gente que apoya en el show. Aquí estamos, están grabando ahí, ya hicimos la toma mía, está el pollito, hay par de fiebrú por ahí, no puedo decir los nombres porque es secreto, pero ahí hay par de fotos en las redes por ahí sociales, no sé si los has visto ya, pero aquí casa llena, están grabando, ya hicimos la toma de afuera, ya vimos la toma de adentro, allí están los agentes y todo eso allá adentro, los cajos nuevos, vamos a ver lo que pasa. Qué bueno, ¿Te mataron en la película o no te mataron? No, todavía no hemos llegado a esa parte todavía, esa es la parte que es indoors. Pero vas a morir, vas te enseñaron el ketchup, pues no te lo enseñaron. Sí, no, tienen ahí par de cosas ahí estilo película, está bueno. Gracias, Bondi, gracias. Le van a manchar la camisa. Para darle gracias a Frank y a Will, a toda esta gente que están en la película, que apoyen, que esto es para nosotros, para el futuro, y toda la gente que apoyen y den su 100%, porque uno nunca sabe. Pero aquí está todo el equipo, toda la gente. Déjame ver si te puedo buscar por aquí a Will, que es el que está encargado. Deja ver si tiene un brequecito, porque hay que moverse, porque están grabando. Pero dame un segundito. Que no te boten del set. Espérate, ahí gritaron, están grabando. Y el match de esta noche, voy a los dos son buenos corredores. Ponle ahí, una Bori y una Bombi. No cuenta. Bueno, cuenta, porque Bombi siempre, la que no cuenta soy yo nunca digo. ¿A quién tú vas? Bueno, yo voy a los dos, que ganen mejor, los dos son un equipo tremendo. Pero tremendo Bombi, que ganen mejor. Tienes que escoger uno. Voy al Jerry. Bombi, pero es que eso no es esta noche. No, los dos son, como dije antes, los dos son ambos equipos buenos, tremendos, excelentes corredores, mecánicos, lo que sea, que ganen mejor. Suerte a los dos equipos. Oye, fíjate, Bombi, un saludito rapidito a Alex Grave, que nos está viendo, dice que nos está viendo Ustream, que nos vemos muy bien aquí, así que saluditos para él. Sí, saludos a Alex Grave y a toda la gente. Y a la saludos al taxi, claro. La esposa, saludos al taxi también, que está un poquito mal de salud, que lo dije también la semana pasada. Saludos a todos y que se recuerden siempre que hay que decirle a la mariposa que el gusano salió primero, ¿entiendes? So, que la gente se recuerde de eso. Gracias, Bombi. Si lo consigo antes de la grabación, lo llamo. Ok, gracias. Bueno, vamos a tomar la próxima llamada. Adelante, las líneas están súper llenas. ¿A quién vas? Si vas a Bori, vas a ver Performance hoy en Lakeland, ese gran enfrentamiento. Adelante, estás en el aire. Buenas tardes. Buenas tardes, Magda, ¿cómo estás? Buenas tardes, Ave María. Juan Saldariega, tanto tiempo, Juan. Ave María, pues, qué rico volver a hablarle a ustedes por este medio así, pero la razón por la que estoy llamando, Magda, es porque ayer cumplió dos personas muy importantes en mi vida. Ok. ¿No? Dale. Una, ¿quién fue? ¿Quién eres tú, Magda? Una persona muy especial para mucha gente, pero para mí lo eres más también. Oh, gracias. Entonces, por eso quería llamarte, aunque sea un poquito tarde, hoy, para desearte un feliz cumpleaños. Espero que la hayas pasado fenomenal. Oh, ¿verdad que sí? Sí, la pasé muy bien. Y yo quiero felicitar a tu hijo porque él cumplió años. Los dos cumplimos en el mismo día. Correcto, mi hijo cumplió 14 años. ¿Eh? Ok, qué bien. Pero bueno, de todas maneras, óyeme, ¿tú sabes que tengo ganas hoy? No. No. A ver, si el compañero de trabajo sabe, Magda, ¿le gusta la pierna de gallina o no? No. Me fascina la pata, la sopa de pollo me fascina. Maldito. Bueno, pero hay una pierna de gallina que solamente tiene el sabor de Magda. Entonces, tú sabes que ese caldo no lo hace sino Magda. Okay. De todas maneras, desearte y muchos éxitos, que la pasen muy bien y estaremos nuevamente conectados con el mundo del automovilismo y también te estaré informando acerca del fútbol americano que vamos a estar informando un poco acerca de eso en estos días que vienen, la semana entrante, si Dios quiere. Óyeme, tú sabes de Orlando City, ¿vieron el partido anoche? Muy bueno. 5-2, estamos a punta, todavía no hemos clasificado, pero faltan 3 partidos y tenemos que apoyar al Orlando City Club para que pase a las playoffs. Y Clyde Lavin, ¿tú sabes Clyde Lavin de dónde es? El canadiense. Rompió el récord de novato de goleador. Es el goleador novato de la MLS en la historia de la MLS. El novato Clyde Lavin, que juega para Orlando City, que hizo 2 goles ayer. ¿Eh? Qué bueno. Sí, señorita.
Bueno, que la pase muy bien y me voy porque tengo unas ganas aquí de irme a comer un delicioso carne de gallina caldo. Con ustedes, Juan Saldarriaga, y estaremos hablando. Que la pasen muy bien. Gracias, Juan. Gracias. Te quiero mucho. Bueno, vamos a tomar la próxima llamada. Adelante, estás en el aire. Buenas tardes. Adelante. Hola, ¿cómo estamos? ¿Quién habla? Pepe Loco Reyes, felicidades. Pepe. Felicidades de cumpleaños, que no pude llamarte para decírtelo, pero le mandé un cine. Buenas tardes, Pepe, y muchas gracias por, ¿verdad? Son muchísima la gente, pero se agradece que pues uno de mis corredores favoritos me llame, ¿verdad? Y me felicite. Bueno, Pepe, ¿vienes o no vienes a Orlando? Bueno, si hay un sponsor que baje, que me dé para bajar para con el team, me ayudaron, pero si no hay sponsor, no puedo ir para allá. Oh, gosh. Fíjate que, Pepe, hoy en Lakeland se ve, tenemos un match race entre Abel Performa y Boris Rojas. ¿A quién tú vas, Pepe? ¿Boris o Abel? No, no quiero decir porque después de San Luis. Pero es un amigo mío y no quiero opinar. ¿Cuáles son las máquinas? Las máquinas, Luis Felipe. Tienes que buscar ahí las máquinas. Que estar pendiente. Tenemos, aquí está. El Delirium X. No, sí. Versus Scorpion Racing. El Delirium RX3 contra el Scorpion Racing, que es un RX7. Ahí. ¿Y cuáles son los mejores tiempos los dos carros? Ah, eso no te lo ellos debo. Ellos dicen que están en los 4 segundos. Pero 4 segundos. Zona de los 4 segundos. Eso cree, sí, por eso en el octavo. Así que. Pero tú me tienes que coger un nombre. No te puedes poner así. Tú no eres prensa. Tú puedes decirlo, mira. Pero este, sí, tú aquel. Puedes coger lado. Tú puedes coger lado. Pero no. El rotativo contra mira, el rotativo. Mira, yo sé que Alex Grave dice que va a ver performance. Así es que apúntale una a Abel. Ahí yo creo que ya casi están. Boris y Abel están empate. Así es que vamos a ver. Pero Pepe, entonces pues no vienes, me gustaría verte en uno de estos grandes eventos que se van a dar aquí en el Orlando Speedworld. Vamos a ver si apareces por ahí. Bueno, yo lo veo, me será un match cuando yo haga un match con alguien, ¿entiendes? Porque en verdad yo creo que el evento de Orlando es bueno y hay dinero para el corredor y cosas así, pero no, sí. A mí, yo tengo una impresión buena cuando dicen más con el humilde. Yo no sé, como que eso sí me quedó bueno ahí. Mira, cuéntame, ¿cuál fue tu opinión sobre la última carrera que tuviste en Maple Grove? ¿Cómo estuvo eso para ti? En Maple Grove lo que pasó fue que la pista se puso en condiciones malas. Sí, todo el que video, cuando yo corrí con el presidente, yo sentí que el cambio de punto de lado y yo dejé para que era mi capista. Y ya todo el mundo vio eso, ¿entiendes? Entonces yo, en verdad, porque en verdad uno no quiere salir allá y embaratar un carro, en verdad, el fallo más grande que tú puedes hacer es que tú toques el carro, porque así me atrasas años, ¿entiendes? Uh-huh. La última hora, el Generation tuvo un chingo de problemas con el motor, y ahí se hizo, y llegó el curfew, y yo. Cuando fui a hablar con Jimmy, yo le dije que como él era el carro más rápido, en verdad él le tocaba ganar, ¿entiendes? Y yo fui obvio, porque así siempre ha sido, yo corría profesionalmente. El carro más rápido siempre ganaba, había que decidir entre dos carros o tres carros. Uno va para, depende de la cualificación, así que uno gana, ¿entiendes? Y yo creo que es justo para todo el mundo. Yo me dijeron para tirar la peseta, pero yo no quise. Mejor le di la ganancia de Generation, que le haga puesto unos numeritos decentes ese día. Y yo creo que así era más, verdad, el carro más rápido y si un mundo perfecto, el carro más rápido siempre gana, ¿entiendes? Mm-hmm. Pero definitivamente a mí me gustaría verte en el Sport Compact Challenge, que son los días octubre 16 al 18, y esto va a ser muy empty, without you. Un sponsor de Florida para yo bajar. Ok, y así que toda esa fanaticada que está escuchando, a ver si pues aparece un sponsor por ahí para Pepe Loco. Un sponsor loco para Pepe Loco. Ok. Y el que yo estaba viendo ahorita, el que dijo que no es fanático de humilde, si no es fanático de humilde, tiene que ser fanático mío.
déjame decirte que es muy fanático tuyo. No, gracias, dile que yo le mando un millón de gracias. Entonces, yo le dije que estaba hablando de eso y yo me puse a pensar, bueno, si es fanático de los mil, es fanático mío. Sí, es muy fanático tuyo. Pero fíjate, ahora mismo lo que se ventila aquí en el día de hoy es si Boris Rojas sale por la puerta ancha o si Abel Performance sale por la puerta grande también, ¿ok? Así que tenemos, fíjate que yo personalmente son dos corredores que admiro muchísimo, quiero muchísimo y pues... Que ganen mejor en el día de hoy. Así es que vamos a invitar a toda la fanaticada a que se den cita allí en Lakeland Drag Strip, donde esta noche comienza la guerra entre esos dos corredores. Y tú, por supuesto, me encantaría que estés aquí en el Sport Compact Challenge, porque esto va a ser para pelos y ya tú sabes que se están buscando los 5.99. Así es que vamos a ver quién los hace primero. Y ya tú sabes, el Jerry ya dejó su auto acá. Lo tenemos allí. Sé dónde lo está guardando. Fíjate, todavía. Mr. President, 6:16 se raspó Mr. President. Así es que está ahí bien cerquita. Son autos muy competitivos. Vamos a ver quién se lleva esa gran victoria. Son $5,000 extra que te da la pista de Orlando Speedway si lo hace en Mr. Orlando President Speedway. No tenía problema con el motor. Lo que tenía problema era de mantener el automóvil en la pista. Así que eso se arregla fácil. Problemas después, de dirección, dirás tú. Problemas de dirección, sí. Okay. Sí que el potencial está. Bueno, Pepe, pues vamos a ver si te animas y nos das la gran visita. Bueno, yo sabes. Si no, vente de turista. Si no, tienes que venirte de espectador. No, Pepe no aguanta estar en las gradas. ¿Verdad que sí, Pepe? Le quita el carro a alguien. Yo fui lo que daño en mi casa porque yo estaba allí, eso de tortura china. te lo dije, él no aguanta. Bueno, pues Pepe, te deseo lo mejor, espero que de aquí a octubre 16 ya tengas un sponsor para que venga y nos visite y nos, ¿verdad?, nos deje esa gran sorpresa aquí en el Sport Compact Challenge, aquí en la pista de Orlando Speedway. Okay. Bueno. Gracias pues por tu llamada. Te queremos muchísimo y nos vemos en la pista. Hablamos luego. Gracias por llamar. Bye, bye. Próxima llamada, adelante, estás en el aire. Revoluciones por minuto. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Quién habla? Shrek. ¡Oh, my God, Shrek! Bienvenido, un aplauso, muchachos. Miren, my God. Del sur, ¿verdad? Estás sí, llamando. De Miami. Oh, desde Miami. Estuviste luciéndote la semana pasada en Grato y se llevaron el récord, ¿verdad? Tienes el récord. Cuéntame cómo fue esa experiencia aquí en el Orlando Speedway la semana pasada cuando los tiempos. Como tres veces el récord allí. Oye, se lució Shrek como le dio la gana. Cuéntame. Nada, fuimos allá con la máquina probada. Nosotros fuimos el sábado para el evento que ustedes tenían ahí, pero como llovió. Sorprendió que nos vino bien porque el domingo pudimos probar mejor la máquina, de verdad, los muchachos de New Generation, yo, Juanchi, Moncho y Wilber, olvídate, se han portado con esa máquina como si fueran de ellos. Las pusieron a gozar y la pusieron en los tiempos que nunca había llegado la máquina. ¿Cuál fue el tiempo total? ¿Cuál fue? El último tiempo que sacaste, ¿cuál fue? 7:73. Tremendo. Sí, y un carro que realmente está por todo lo que lo mide, cristales, pesa casi 2,300 y pico libras, tú sabes, que el carro está pesado, está toquete completo. Oye, pero ese tiempo te va a costar un chasis nuevo. No, ya me están diciendo, pero imagínate, yo quiero seguir bajando por ahí para abajo. Ok, yo sé que de verdad que el auto está tremendo. Oye, ¿vienes para las Sport Compact Challenge? Voy sin falta, eso no me lo pierdo yo por nada. Oye, la gente, te conozco hace muchísimo tiempo, pero han hecho muchos cambios. Ustedes vienen, ya los conozco, creo que el mismo tiempo que llevo en la radio, 12 años, ¿verdad que sí? Claro que sí, y cuéntame... ¿Qué clase de auto es el Shrek? Bueno, es un carro, no hay mucho que hablar porque realmente el carro ha ido a todos los eventos, ha tratado de competir, hemos tenido nuestra pajita en la leche, que tú sabes que eso se le pega en la cacha a la gente, pero sin falta, pues ahora sí tengo los duros.
al lado mío. Definitivamente. Fíjate, y tienes un nuevo. Tienes un piloto por ahí. Cuéntame quién es. Sí, ese Juanchi, el Gaico, el famoso Gaico, que ese tipo, sí, a donde se monta le saca número. Oh my God, oh my God. Sí, estamos contentos, de verdad. Esa gente, hay gente que piensa que porque son los más rápidos o los que están más sonando, se creen que son incansables. De verdad, esa gente son humildes, de verdad se han portado conmigo. Que yo le he dicho, oye, no hay estrella, ok, vamos a ocuparnos hasta donde hay, ¿me entiendes? Qué bueno. O sea, que por lo poco que el carro tiene, han puesto a coger el carro. Claro, o sea, que sí. Hay mucha gente que los carros hay que envidiarlos porque son tan lindos y tienen todos los muñequitos que uno dice, wow, algún día ojalá que sea así. No, y tienes al volante uno de los mejores. Sí, cotizado, no, uno de los mejores pilotos, así es que muchísima suerte. Eres, sí, es que tremendo, tremendo. Ya viste la foto, así es que ahora en el Sport Compa Challenge me voy a lucir con las fotos porque estoy pensando algo bien diferente. No, allá vamos a competir y nada, y para toda esa gente de 407-239, que tú sabes que es la tiradera siempre contra los de Miami, que se preparen, que yo voy para allá para ellos. Oye, pronto vamos a ver si Ozzy está escuchando el show y hace como Miami versus Orlando, ¿qué tú crees? Eso sería perfecto, ajá, que aquí hay dos o tres carritos como el de Miñaña, que es mi pana, ajá, está el mío, están los muchachos de Time Machine, que tú sabes que hay dos o tres carritos que de verdad... Prometen. Bueno. Claro, y fíjate, ahora para finalizar esto, hoy tenemos ese gran match entre Boris Rojas y Abel Performance en la pista de Lakeland. ¿A quién tú vas? Bueno, yo me voy con Abel. Abel Performance. Abel tiene bastante para hablar. Yo pienso que Abel va a ganar ahí. Abel, así que apúntale otro. Abel, así que 2, 4, 5 para Abel. ¿Y cuánto? 4 para Boris. 3 para Boris. Así es que vamos a ver quién sale afortunado en el día de hoy. Bueno, pues muchísimas gracias. Gracias por estar en sintonía aquí con Revoluciones por Minuto. Y nos vemos en la pista. Nos vemos el 16 de octubre, ¿ok? Si Dios lo permite. Ok, muchas gracias. Vamos a gracias tomar... a ti, oíste, mamá. Gracias a ti, gracias a ti. Oye, antes que te vaya, envíale un saludo a toda esa fanaticada que te está escuchando. Bueno, ahí es un saludo para los muchachos, para el hermano mío, que es que siempre pone demasiado en el carro también. Saludos para el pájaro loco. Al pájaro loco, que ese me tiene loco. Eso mismo me tiene loco. A Rey Colú, a... que la gente tiene derecho a la compañía mía, CBS Motorsport, a todos, tú sabes, que se les quede 1,000,000 y para allá vamos, ya tú sabes, el 16 a dar candela. Ah, sí, así que te esperamos acá con los brazos abiertos. Muy bien. Okay, un saludo para todos ustedes. Tarde. Ok, gracias. Bye. Vamos a tomar la próxima llamada adelante porque tenemos... A Jenny Racing, señoras y señores, un aplauso, Luis Felipe. Jenny Racing. Saludos. Eva. ¿Cómo estás, Magda? ¿Cómo pasaste tu cumpleaños? Muy bien, gracias. Qué gracias cool. Por felicitarme también. De nuevo. Claro que sí. Bueno, Jenny, tremenda mujer, tremenda. Bueno, ¿cuándo te vamos a ver montada? Ey, no, yo siempre ando montada por en mi carro. Yo no me monto, yo no invento. No. La Jenny Racing, cuéntame cómo se siente esta mujer, que es una fanática, una fiebrúa, esposa de un gran hombre que le gusta la fiebre. Bueno. Y primero vamos a ver primero, dame el nombre del piloto, por favor. Del piloto, bueno, mi esposo se llama Efraín Santiago, le dicen Gordo. Okay. Todos los muchachos, obviamente, son choferes, desde Elvis, que es el más grande de todo, el más viejo de todo, Wilmer, que es el otro del medio. Okay. Pero mi esposo, sí, ya tengo 10 años con él. Y desde que lo conozco, o sea, desde que él tiene uso de razón, el chamaco es un fiebre. O sea, yo me tuve que llevar el paquete completo, o sea, yo tuve que cogerlo como vino. ¿Y cómo bregas, cómo lidias con todo esto que son pérdidas de noche, que si el carro hay que ponerle esto, que hay que ponerlo, que corra más rápido, que hay que sacar de aquí para poner allá? ¿Cómo tú bregas con eso? No, pues déjame decirte que es que eso todo depende también, porque yo soy una de las primeras que digo, tú sabes, si vas a hacer algo, mejor hazlo bien. Si vas a, ¿sabes? Si vas a comprar una pieza, compra la que te salga buena, y no para que te dé trabajo y te salga cara. Exacto. Ajá. Pero sí,
al paso. Eso es lo único que yo le digo. Siempre le digo, gracias a Dios que tu vida no, se sabe, no te ha afectado en nada, que no ha sido herido, que cualquier cosa que simplemente material, y eso siempre se puede hacer. Ok, ok. Eso es lo único. Bueno, pero déjame decirte que eres bien diferente a todas las demás. Bueno, déjame decirte, no soy fácil, no te creas, no te confundas, no. Soy medio difícil, pero como te digo, suerte que mi esposo, tú sabes, bien llevadero, y yo le meto mano en todo, o sea, yo le ayudo en lo que sea y lo aconsejo y lo motivo. Okay. Gracias a Dios, sí. En el último evento se estrellan la Jenny Racing, sí, contra la valla. Tú no te imaginas. ¿Qué pasó ahí? Cuéntame, sí, cómo fue ese momento, qué pasaste. Bueno, qué bueno que yo no estaba ahí, afortunadamente, porque no, otra cosa hubiera sido. Pero nada, eso fue algo que pasó, tuvo que haber pasado. Lamentablemente, la guagua iba, pero bien duro, iba derechita, parece que al final allá abajo algo le pasó. ¿Qué fue? No sé, todavía es la hora que yo no entiendo qué pasó ahí. Pero okay, lamentablemente tuvo que pasar. Pero gracias a Dios no pasó más que pérdidas materiales. Okay, qué bueno, qué bueno. Sí. Y yo tampoco estaba allí porque se me hubiera ido. No, yo me hubiera caído muerta, te lo juro, que la ambulancia era para mí, no para él. Así es que tenemos que, verdad, estar siempre pues esperando esos momentos porque pueden pasar en la vida de los corredores. Ese es el riesgo que ellos se corren, el pararse en la luz, pueden lamentablemente pasar. Puede pasar, así es que es importante invertir una buena cantidad de dinero en la seguridad del automóvil. En un buen roll cage. Ese es correcto. ¿Entiendes? Suerte a Dios que Gordo tenía buena protección, y gracias a Dios no le pasó nada, absolutamente nada. ¿Qué piensan hacer ahora? ¿Piensan correr este año? ¿Cuál? No. En la Jenny no. No, okay. La Jenny hay que llevarla al paso porque ahora mismo se montó de nuevo. Gracias a Dios tenía todo bueno por dentro, casi la mayoría, la carrocería fue lo que se compró, ahora viene tres cuartos de chasis, okay, pero todo lo demás se queda igual. Sí, compran algo nuevo, cuéntame de ese juguetito. Sí, gracias al señor Osimoya, que pudimos hacer un negocito ahí, sí, salimos victoriosos de esta, gracias a Dios. Ah. Y no tuvimos que perder mucho tiempo en esto, sí, porque queríamos algo bien hecho y mejor. Bueno, qué bien. Jenny, eres tremenda, una guerrera, ok, te felicito, de verdaderamente que la próxima vez vas a estar aquí al lado mío para que hagamos un show juntas, quiere, sí. Ok, así es que sí se puede, viste que es fácil y tienes el potencial para hacer eso. Señoras y señores, esta fue la Jenny Racing, así que vamos a darle un aplauso a Jenny, sea la última vez que estés aquí con nosotros en Revoluciones por Minuto. Un saludito le quiero mandar a los muchachos que están bregando en el bloque Racing ahora mismo, Elvis, Wilmer, Lafal y Gordo, aquí estamos todos. Ok, pues un beso y un abrazo para todos ellos y así, y nos vemos en la pista. Oye, gracias. Jenny, espera, sí, no te puedes ir, Jenny. ¿Qué pasó? ¿A quién tú vas? ¿Boris o Abel Performance? Pero ¿por qué se me está cayendo la llamada, Magda? No te escucho bien. No, los dos son tremendos, déjame decirte, yo no voy a ninguno porque lamentablemente ahí yo no puedo coger lado, pero los dos son tremendos, tremendos, tremendos corredores. Muy bien, así que ponle uno a Ben y otro a Boris. Pónmele uno a uno, sí, yo voy a los dos. Exactamente, y yo también de mi parte. Okay. Así que me descubro. Gracias, Jenny. Un abrazo. Saludo por ahí. Ok, hablamos. Vamos. Bueno, pues vamos a tomar la próxima llamada. Adelante, estás en el aire. Revoluciones por Minuto, adelante. Buenas tardes. Sí. De aquí para Hollywood. ¿Quién habla? Pollito. El Pollito Racing, todo un éxito. Pollito. De verdad que es una cosa impresionante esto, el que tenga una oportunidad de hacer una película o participar en ella, de verdad que lo haga. Okay. Porque es algo impresionante y de verdad que nunca esperaba yo salir en cinta. Pero Magda, pero de verdad que sí, pues un éxito. Te voy a poner aquí a la persona encargada que le manda un mensaje. Ok. ¡Magda! Mi amor, Wills, ¿cómo está? Bien, aquí estamos, pues. Oye, firmando, gracias. Cuéntame cómo están haciendo mis corredores que tenemos ahí. Bueno, aquí, gracias a Dios, tenemos aquí estos muchachos. Ajá. Gracias a ustedes ahí, a la grande, que tuvimos mucho apoyo y mucho soporte. Ajá. Y aquí estamos filmando una cena aquí para la película 236, On Love for Justice, que va a premiar ahora en noviembre 21, en el cine de Altamonte. Sí, hay que recordarle a todo el mundo, estábamos mirando y solamente quedan 88 boletos. Se están yendo bien rápido. Will, ¿y cuál es el precio de los boletos? ¿Lo puedes decir? Bueno, el precio de los boletos están a $75 online, pero cualquiera que llame por tu línea se le da un code, de un cupón que le descuenta $25 por cada ticket. Sí, y el cupón, 50 pesos. El cupón se
se termina el día 30, así que... Bueno, si quieres bueno, si quieres ver esta gran película que es hecha aquí en el patio de tu casa, oye, talento danos local. Una llamadita. Danos una llamadita o llama a Will. El teléfono tuyo, adelante. Ah, 407-948-1010. 407-948-1010. Para que consigas ese gran cupón y puedas estar allí con nosotros en esa noche de la gran gala de el Room 236. Muchísimas gracias, Will. Gracias. Okay, mucho bye. Apoyo. Gracias. Okay, muchas gracias. Bueno, señoras y señores, lo que vamos a hacer es que vamos a ir un corte comercial, sí. ¿Verdad? Y regresamos en un segundito, no hay lo que quites. Pagar las cuentas. Con Boris y Abel. ¿A quién tú vas? Boris, Abel. Mi gente, Boris, quédate ahí con nosotros. Este es el residente Calle 13 y estás escuchando Revoluciones por Minuto aquí. Calle 13, se vale todo, todo. Ya llegó el que tanto esperaba, Street Legal Wet Tire Shine, el que no salpica tu carro. Pasaste horas lavando tu carro y quieres darle ese brillo espectacular a tu goma. Le echas un tire shine cualquiera y viene, sale y al ratito ya está todo salpicado. Pues mira, se acabó la salpicaera. Llegó el mejor, el que más brilla. El que más brilla y no salpica tu carro. Street Legal Wet Tire Shine. Pídalo en tu tienda favorita. El de la lata negra, el wet. El que no salpica garantizado. Street Legal Wet llegó para quedarse. ¿Sabes qué? Ya es el número uno. Recuerda pedir el que no salpica, Street Legal Wet, y la competencia lo sabe y están temblando. Al Pizza no solo tiene la más famosa y auténtica pizza estilo New York, sino que también preparan sabrosos sándwiches y calzones. También pueden hacer su orden por teléfono. Llame a Rubén al 407-935-0063. Localizado en el 1107 Bryan Street, en Kissimmee, donde le darán el servicio que los han hecho famosos. Iturrino Photo Studio, sus fotógrafos profesionales para bodas, ocasiones especiales y todo tipo de actividad. Se producen portfolios de modelos y calendarios. Para precios competitivos, favor llamar al 407-694-2654. Contamos con artistas gráficos para diseñar tarjetas de presentación, flyers de actividades, promociones y mucho más. 407-694-2654. Iturrino.com. Estás escuchando Revoluciones por Minuto, este que te saluda Don Omar, Marta y Combi, sigue en sintonía. Muy buenas tardes, señoras y señores. Aquí nosotros en Revoluciones por Minuto de 1 a 2 de la tarde todos los sábados. Por aquí por RadioRPM.com, RacingSigMac.com o La Grande 1030 AM con 50,000 vatios de pura fiebre. Bueno, Luis Felipe, y continuamos nosotros esta gran hablando de este gran match que se presenta hoy en la pista de Lakeland. Boris Rojas contra Abel Performance. Y definitivamente Boris tiene, ¿cuántos me dijiste? Estamos en empate. Están en empate. Estamos completamente en empate. Ok, Boris tiene 5 y Abel tiene 5. Así es que si tú quieres, dame una llamadita al 407-260-0000 y me dices por quién tú votas en el día de hoy, si votas por Abel Performance o votas por Boris Rojas. Ok. ¿Qué tienes por ahí? Sí, para los motorizados, todos aquellos que son fanáticos de Evil Knievel. No sé si se acuerdan que trató de brincar el Colorado. Ajá, sí, el cañón de Colorado. Y no pudo. ¿Por qué? No pudo, no llegó. Concha. Pues está vendiendo la motora. Es que es bien grande. Está vendiendo la motora. Oye, pues. Va a estar en una subasta la motora. Se calcula que el valor va a ser de 200 a 300 mil dólares la subasta. Wow. Y es una Harley Davidson XLCH 1000. Así que todo el mundo que quiere tener una Harley Davidson. ¿Y cuánto, cuánto? Famosa. No sabe cuánto. Sí, va a ser de 200 mil o 300 mil dólares. Ay, mamá, no me gusta. Pero no te preocupes, que viene incluido con un casco. No me gusta. No, es una motora famosa para alguien que quiere tener una. Es original, la que usaron para la película. Así que. Evil Knievel. Evil Knievel, la motora de Evil Knievel está a la venta. Bueno, pero vamos a estar hablando ahora de Boris y. A ver, performa. Vamos a tomar la próxima llamada. Adelante, estás en el aire. Buenas tardes. Sí.
Sí, Marta, ¿cómo estamos? Y Luis, ¿cómo estamos? Muy bien. Alex, ¿cómo tú estás? Bien, gracias a Dios. Gracias. Oye, ¿nos estás viendo Ustream y cómo se ve? Estoy viendo Ustream y están en la televisión mejor que en el cine. Qué bien. ¿Cómo se ve? Queremos que tú nos dé la opinión. ¿Se ve bien? No. ¿Se ve mal? No, se ve excelente. Gracias. Excelente el programa. Es mejor, bueno, por los dos sitios se ve, pero hay que verlo por el Ustream para que se rían y así los ven a ustedes haciendo moviendo los papelitos. Felipe, la de Felipe. El sarcasmo de Luis con la pelea de Magda, ¿verdad? No. Y los estrujones de pelo no los voy a mencionar para que la gente lo traten de verlo. Y Paquito allá atrás. Paquito cogiendo el teléfono para decirle, mira, aquí rápido, avancen. Ajá. Sí. Mira, ¿cómo te va, Alex? Alex. Todo bien. La controversia de hoy. Boris o Abel Performance. Boris es tremendo, pero voy a Abel. Abel Performance. Okay. Sí, bueno. Abel Performance. Y hay otro match de un Mazda. Nosotros le pusimos el nombre el Michu Mazda. ¿Oh, sí? Sí, no es por nada malo, no es por nada de gatito ni nada, es que tiene un motor Mitsubishi en una caja de Mazda RX-7. Ay, y entonces, eso es un sacrilegio. Eso es un híbrido, Te coge el papa y te descomuna. Y entonces también tenemos... Te va a hacer así y así. Te descomulga el papa. Así. Y entonces, pues, el Michu Mazda va a coger con Cuca Gómez. Ese muchacho, nosotros decimos así, porque yo lo hago, yo lo monto y yo lo corro. ¿Se acuerdan de Cuca Gómez? Ajá. Pues hoy voy para la pista, imagínense, voy para la pista. Así que nos vemos ahorita en Leyland allá. Qué bueno. Pues muchísimas gracias. Vamos a tomar la próxima llamada. Adelante, gracias, estás en por el la aire. Llamada. Gracias. Gracias. Hello. Sí, buenas tardes. Buenas tardes, Magda, Boris. ¿Cómo estás? Boris Rojas. Boris. Esta tarde. ¿A quién tú vas, Boris? Yo voy a la Retro Creek. Tú vas a ti mismo. Ok. Boris, cuéntame. Están en empate ahora mismo. Están 5-5, ¿verdad? Los puntos ahora mismo a favor de Boris y a favor de Abel. Son dos corredores muy queridos. ¿Qué tienes que ponte mensaje el cinturón, le envías? Ponte el cinturón primero. ¿Qué mensaje le envías al público? Nada, que se den cito. Obviamente allí cualquier cosa puede pasar. Son dos proyectos básicamente nuevos. El mío tiene un poquito más de pista en cuestión de que... Pues se había corrido anteriormente, pero todo es nuevo en cuestión de mecánica, turbina y todo. So, vamos a estar allí. Leyland siempre es un vacilón. Sí. Vamos a estar allí, vamos a estar apoyando a la administración, a Calabazo, a todos los muchachos. Así que se den cito, que siempre se da bueno. Allí no se da un match que la gente se vaya descontenta o... Exacto. Mira, Boris. Bueno, Boris, muchas gracias. Despide el programa, Boris. Bueno, nos vemos allí. Gracias por su sintonía. Nos vemos allí. Bendiciones para todos y nos vemos allí en Leyland. Y gracias. Que gane el mejor. Los quiero claro mucho. Sí. Te quiero mucho. Bye. I like it.